Hola a todos los suscriptores de Clima Fresco del Atlántico. Hoy le venimos con un video acerca de cómo desarmar la carita de un aire acondicionado split. El primer paso que vamos a realizar es quitar la fuente de alimentación. La tapa tiene unas hendiduras por donde puedes colocar el dedo índice a ambos lados de la tapa, tanto izquierda como derecha, y levantar hacia arriba. Luego, acá dentro tiene unas pestañas. Hay que quitarlas con mucha delicadeza para que no se partan. Vamos a quitar esta tapa para quitar el display. Entonces vamos a empujar hacia adentro ambas pestañas y ya la tapa sale con facilidad. Y tenemos que fijar la tapa para soltar los tornillos del display. Entonces el segundo paso vendría siendo quitar el display. Pueden ver, la mayoría de las caritas son parecidas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 tornillos. Empujamos la persiana en la parte central hacia afuera y ella se inclina un poco y salen las orillas. El tornillo principal de la parte de abajo. Hay otros aires que tienen 3 tornillos, dependiendo del modelo. Tienen tornillos aquí en la esquina y uno en el centro. Este tiene uno solo en la parte de daños de allá arriba sin dañar la tapa. Aquí vamos a ir quitando cada una de las tapas. Fíjense, ya aquí pueden ver la hornera del cable de conexión entre las dos unidades. Vamos a asegurar esta tapa también. Y bueno, nos toca sacar los filtros. Vamos a levantar acá. Ya salió el primero. Y el segundo, vamos a quitar una por una. Y aquí quité una, luego voy, quito la segunda, quito la tercera. Ya están todas las pestañas afuera. Como quitamos todos los tornillos, ya él simplemente sale hacia adelante. Fíjense que esto se lava con mucha frecuencia, porque aquí hay una canal frontal, aquí hay una canal trasera, con la pared también hay una canal. Y todas estas canales se ensucian con el tiempo y obstruyen el agua de la condensación que baje por el desagüe. Fíjense, para quitar este serpentín, nosotros lo que hacemos es el siguiente procedimiento. Acá, aquí a la izquierda, hay dos tornillos. Yo los quito este par de tornillos. Y ya se puede observar las canales de agua una vez que levante el serpentín. Una vez que yo quite este par de tornillos, yo puedo ver el estado de las canales de agua para ver si están tapadas o están limpias. Este es lo principal. Ya una vez que yo levanto aquí, con mucho cuidado porque este serpentín tiene una tubería de cobre acá y la pueden partir. Entonces el levantamiento aquí del lado izquierdo es con cuidado y con una pequeña inclinación. Ya acá ustedes pueden observar la canal. Fíjense, si nuestro amigo coloca la imagen acá, bueno, pueden observar que esta canal del lado izquierdo tiene bastante suciedad y con el tiempo ella se tiende a tapar. Entonces este ventilador lo vamos a lavar en la posición donde él se encuentra. Como él está sobre un par de bujes, cuando le apliquemos presión de agua por acá adentro, él se va a ir moviendo y se va a ir lavando automáticamente. No hace falta bajar las canales de agua. La canal de atrás, ¿cómo la pueden lavar? Ustedes tienen que sacar la carita, prácticamente sacarla, como lo estoy haciendo yo en este momento, sacarla de las pestañas, mover un poco hacia afuera la carita y ustedes observar el estado de la canal trasera. Asómate por aquí, mijo. Puede, mira, inclinar un poco el aire y observar si esta canal está tapada. Y realmente se acumula el sucio y tiende a botarse el agua por toda la pared, mojarla y crear una humedad. Y nadie sabe por dónde está saliendo el agua. Resulta que es por esta canal trasera. Bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en un próximo video donde vamos a estar explicando cómo se desarma la condensadora y cómo se puede lavar. Y no olviden suscribirse al canal para ver videos como este.